Simplemente decirle que ha sido un honor para mí haber presidido la Junta Departamental este año. Espero haber estado a la altura de las circunstancias, haber sido igual para todos quienes son mis iguales. Cuando asumimos, nos propusimos dos o tres cuestiones que pensábamos y entendíamos que eran fundamentales para el funcionamiento de la Junta. Y creo que de a poco se fueron dando. Ampliación presupuestal, solucionando los problemas de muchos funcionarios que hacía años que estaban en una situación laboral insegura e incierta. El desarrollo del sistema de INPO en cuanto a la publicación de las normas de la Junta Departamental, que ya está encaminado y próximamente, seguramente el próximo año ya esté funcionando. La Intendencia ya está coordinando el trabajo junto con el INPO para eso. La isonorización de la sala de la Junta, que a partir del receso se va a empezar a hacer los arreglos pertinentes. Y lo que queda en el debe es el tema del expediente electrónico, que no hemos podido llegar a un buen acuerdo ni con AGESIC ni con UTCONEX, pero que ya se iniciaron las gestiones para poder llegar a tener el expediente de GEOCOM, que es el mismo que utiliza la Intendencia. Agradecer, primero que nada, a mi compañero de bancada, a Freddy, que me apoyó en todo esto, junto con los ediles que también me votaron. Agradecerle a Ana por la confianza que me otorgó para poder encabezar esto. Obviamente no es fácil en un departamento con tantos años de Partido Nacional presidir una junta y esperar 70 y pico de años para poder llegar a un colorado a presidirla. Agradecer sobre todo a los funcionarios de la Junta Departamental, a todos y cada uno de ellos por el respaldo, por el apoyo, en especial a la secretaria, que siempre es a quien consulto y quien me dice cómo encaminar alguna cosa que quedan dudas en esto. Así que bueno, con la tranquilidad de haber hecho en mi criterio lo más posible, es que agradezco a todos ustedes este respaldo.